Recordad, abrimos la puerta, pero el tanque se hundió, un tanque que estaba reventado, y pues bajamos 3 niveles, o sea que no vamos a salir así como así. Voy a apagar el aire acondicionado, seguro que ¡Ahora! pues. Tassi Trianón, sola en el desierto, embarazada y enferma, I intenta can't llegar hacia even. Zaragoza, en la que los supervivientes de su expedición han encontrado ayuda. Había hallado una fortaleza abandonada y un camino hacia la ciudad, pero un contratiempo le hizo caer por el cañón hasta las entrañas de la antigua estructura por el cañón. Eso está mal escrito, muy mal redactado. Caca, no leáis eso. Que se cayó por culpa de un cañón, de un tanque. Vale, estábamos aquí y espérate a ver si el juego se repone. Espérate, espérate, que sospecho que me la han subido en la resolución porque la da la gana ella. Ah, bueno. Entonces, ¿qué te pasa? Porque ¿qué tardas? ¿Me tardé o no me tardé? No, no me tardé, estaba recuperándose. Vale, ¿dónde leche estábamos? No me acuerdo. ¿Los candil? Vale, no me acuerdo ni dónde estoy, ni qué es lo que tengo que hacer. Buenos días. ¿Esto cómo era? Espérate, ¿dónde estoy? ¿Dónde leche estoy? Me estaban persiguiendo. Corre, 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 levántate. Ya tenemos que estar en la luz, porque si no, nos dan patarines. ¿Qué leche estamos haciendo aquí? Espérate, que no me acuerdo. Objetos. Lo del tanque. Esto ya lo hicimos. Tenemos que escapar de aquí. La cueva profunda. Página sobre serial. No me acuerdo, venga. Pues supongo yo que tendremos que continuar. Venga, vámonos. Levanta el faro. Hostia, había un bicho ahí, me cago en la leche. Espérate, venga, vamos a dejarnos de apego. Muera. ¿Qué tengo que hacer aquí? Esto. Mejor apago la luz, ¿verdad? El otro día creo que jugamos bastante sin luz. ¡Oh! Me cago en todo. Corre, corre, corre. ¿Cómo se corría? Así. Cache la malla, ahora cómo leche abro yo eso, así que me vuelvo loco. ¡Hostia! ¿Qué me pasa? Ah, el niño. Hay que comprobar, chiquillo. Chiquillo, ¿cómo se comprobaba que estaba bien? Espérate, baja eso. No era con. Ah, vale, era así. ¿Cómo era para comprobar, chiquillo? Espérate. Yo para mí que era con la B dejando el B. Ahí ahora. Estamos embarazados. A ver, yo que empatizo enseguida, vale, por aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos cerilla. Oye, no puedo coger el candil este. ¿Por qué no puedo coger el candil este? No lo puedo coger. Vale, va a ver si tenemos por lo menos cerilla. Aceite porque no está cargado. Vale, venga. Guarda la mierda esa. A ver, ¿esto necesita algo? Ah, sí, necesita esto, ¿no? No puedo cogerlo. Hay que colocar aquí algo, ¿no? Ya te vamos a apagar esto. Corre. Comenta, esta está más muerta que Bruce Willis. Corre. Pues me cago en la leche que venga por nosotros. ¿Y dónde coño me escondo? Ah, que me va a dar matariles. En cuclilla. Hostia, pero me estoy volviendo loco. ¿Se ha ido ya? Vete. Hijo de Putin.
se ha ido. ¿Y yo cómo sé que se va? ¿Se ha ido ya o qué? No veo una mierda. Vamos, si está aquí me va a pillar. Espérate, no hagamos ruido. Uy, me cago en la leche, qué mierda era eso. Hostia, como me tengo otro susto de estos gatos. Vale. Hostia, qué susto. Tontería, venga, vamos para abajo. Vale, se acabó lo que se daba. Oye, pues está oscura, ve muy bien, ¿eh? Vale, aquí hay un poquito de luz. Vámonos. Si tú, ponte bien ya, por favor, por favor. Vale, ¿y a dónde tengo que ir? Se supone que es para arriba, pero me he caído por ahí. Como decía Tiurka, que el ruido es Tiurka. Me he caído y no puedo levantarme. A ver. Así hay cerilla por aquí. Coge la cerilla, anda. Al boche. ¿Y esto de qué va? Esto será de subir y bajar. ¿Cómo? Esa luz otra vez. Es una persona de algún modo. ¿Qué luz? ¿Qué luz? ¿Qué luz? ¿Qué luz? Que no ha visto. Yo no me entero de nada. Ella se entera de todo, pero no me lo cuenta bien. Espérate, vamos a encender una cerilla. ¿O no? Vamos a encender la mierda esta. Que no nos acojones. Hay más antorchas de estas por ahí, había más antes de que se apague la cerilla. Oh, se acabó. Mira, pues aquí nos quedamos. Espérate, quiero registrar un poco. A ver. ¿Hay algo por aquí? No. Dice, ahí es una persona de algún modo. Yo creo que sea el Mario muerto, que nos está diciendo cosas buenas. Vale, abrimos eso. ¿Y eso por qué? Saltamos hasta allí. ¡Puño! ¿Qué pasa? La chiquilla, o chiquillo. Y ya, yo tengo claro, o el bicho. Cristiano Ronaldo, no va a ser un Cristiano Ronaldo, no va a hacer rico. Vale, creo que subimos esto. ¿Puedo subirlo? Sí. Me equivoqué. Esto y ahora este. Rápido. Y ahora sí, ¿no? Y como... A ver. Bueno, no ha bajado del todo. Bajamos y ahora lo giramos a la izquierda o a la derecha. Bueno, no entiendo. ¿Y ahora cómo llego yo a aquella zona? ¿Me puedo agarrar o algo? Porque necesitaría la ayuda de un ser una... ¿Avisa al bicho? Yo... Bichito. Avisamos al bichito.
A ver, ¿y esto lo puedo levantar yo con mi superfuerza de mujer? No van tan mal. Porque como Crowell dice, muchísimas papeletas de que estamos muertos, ¿eh? We'll get through this. I just need to stay out of the darkness. Eso es. Tú como si fuese un culé. Saldremos de esta. Vamos a fichar a media Europa. ¿Será que tengo que...? Vale. Ya sé cuál es la solución de esto. No es morir, ¿eh? No pensáis que voy a coger, me voy a tirar otra vez. ¿Cuál suicida? Venga, vamos a quitar esto del medio. No puedo, ¿no? Vale, tengo que levantarlo. Yo creo que simplemente tendremos que buscar la forma de abrir la puertecita de abajo, así que por mucho que yo me invente, asumimos esto. No puedo subirlo más, venga, ahora este. Ay. Esperamos que baje. Y en cuanto baje... Vale, tendremos que buscar el camino. Seguramente era a la izquierda, donde sale el bichito. Pues nos tendremos que matar allí. No te caigas, moza. Ahí está, vamos. Por aquí. No, por aquí. Esto es susto, papá. Hostia. Madre mía, toca la cabeza. ¿Y este tío qué nada? ¿Y esto cómo lo corto? Vete, hay cosas guays aquí. Tiene una pistolita. La mancha. Ya, pues ya está. Estoy escuchando al bicho. Mira, pues ya está, averiguado. No me fío un pelo, ¿eh? Buenos días. Soy el inspector de pasillo. ¿Saca usted su carne de pasillo? Sin acojonarme. Vale, no hay nadie a quien pedirle el carne de pasillos. Vale, ahora sí podemos cerrar esto. Espérate. Esto. Ah, yo parezco. Venga, hay que repetir. Oye, ¿cómo le gusta a los diseñadores de niveles hacernos perder pete, chiquillo que está pidiendo atención? Sí. Tú no juras mucho, Tasis, que con ese nombre que tienes, no te veo nombre de triunfadora. Tiene una pinta esto. Vale. Vamos despacito. Salir. No. Me cago en la leche. Más. Espérate, ¿no? Tengo que subir arriba. Espérate. Se me ha ido la pinza.
I'll be okay, my love. I just need to keep calm. Sí, vamos. To remember what the doctor said. Que sí, que sí, que sí. Son of a whore. No ha pasado nada. Joder, coño, qué susto, digo, que tengo que repetir. Que tenemos que bajar otra vez, espérate. Vamos a ir despacito nosotros. Hola. ¡Hey! ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Vale, despacito. Por aquí. Oye, ¿y qué hay? ¿Hay cosas guays? No hay nada guay. No tengo nada, no tengo ni una puñetera cerilla ni nada. Y el podómetro no se ilumina. Podómetro mágico. Cuenta los pasos y abre portales. Solo en AliExpress. Por el módico precio de. Bueno, toca. Vale, es por ahí. Tengo un poco a ver si hay cerilla. No debería. Falta. Hemos muerto, pero. Ahí está el chiquillo dando por saco. Fíjate. We'll be safe. ¡No! ¡No! Cago la mata, voy a repetir esto otra vez. Quiero ir de aquí. Bueno, corre, corre, corre. Ya, pues no tengo. Mala cerilla. Vamos a mirar a ver si entre los cuerpos. ¿Esto qué es? ¿Y por qué te dan la opción de coger cosas que no va a coger nadie? Espérate, por ahí hay una puerta y por aquí otra puerta. Vamos a la derecha. Espérate. Me parece una especie de habitación. A ver si hay cerillas por aquí. ¿Un cráneo? Bueno, aquí hay cráneos para dar regalado. Mira aquí. ¿Qué coño? Fíjate, aquí tiene que haber algo. Vale, aceite. Pero es que el aceite es que dura poquísimo, ¿eh? Yo, mi gato. No sé yo si debería de. ¿Esto queda un baúl? Lo quiero abrir. A ver qué hay ahí, ni nada, ¿no? Hay guarrería. ¿Qué te pasa, chiquito? Pobrecito el gato. ¿Qué te pasa, gato? Aquí hay otro, espérate, un segundo. Y ábrete, a ver si hay cerilla. ¿Esto qué es? ¿Qué te pasa, bonito? Ven. Vente conmigo, ven. Ven, chiquito. Ven, gato precioso, ven. Ven, ven. ¿Qué te pasa? ¿Estás solito? Ven. Ven, 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 ven. Ven. ¿O viene? ¿O no tengo caso? Las dos opciones que tengo. Está muy interesante, Kiro. Te lo cuento. Te cuento lo que le ha pasado a esta muchacha. Súbete. Vente. Venga, no seas pesado. No seas gato pesado. Come. Bueno, te asustas, moza. Asustado. ¿Será por calaveras que hay por aquí? A ver, ¿hay cerilla? ¡Ey! Nada. ¡Ay, mira, hay cerilla! No hay más cosas para encender por aquí. No hay antorcha. No hay antorcha. ¿Qué te pasa? Joder, no hay ni una antorcha por aquí. Bueno, por ahí está el camino.
¿Se ha ido? Pues por aquí no he investigado. Creo que viene para acá, ¿eh? Ahí. Me va a matar, me va a matar. Creo que se va. Lo que yo no sé si a partir de ahora cerrando o qué. ¿Ahí o qué? ¿Se ha ido? Bueno, yo ya no sé si ahora mecánica de sigilo. Está allí, está allí. Qué guau, soy un inconsciente. Si hago esto, no me ve. Está ciega, ¿no? Por lo visto. No me entiendo muy bien del sistema de chequino, pero bueno. Está cerca, pero no sé dónde le he echado. Le he puesto un jarrón ahí para que me proteja. A ver, está por la derecha. Vale, sí, esto es de sigilo. Don't you worry. A ver si se mueve el pasillo. Podamos ir. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Se ha quedado ahí la tontadilla, ¿eh? Cazamos ahí. Y si aprovechamos, a ver. Vamos a saltar por aquí. ¿Qué? Pero y no me persigue, qué guay, ¿no? Tiro por aquí de boca, no me tiro. ¡Máchate! Muerto, me ha ahogado. Estoy loco. Muerto, muerto.
No entiendo bien el sistema de sigilo. Está claro que evita al monstruito, pero no sé si es ciego. Tampoco hay sitios donde me pueda esconder dentro. A ver, ¿dónde leche estoy? Ah, pues he pasado aquí a la zona esta del agua. Vamos despacito, que no, ya no nos sigue el bicho. Águilo multimedia. Comenta. Yo tengo los dos amnesia. Los dos primeros, creo que hay un tercero y ahí los tengo olvidados. Pues este está muy chulo, ¿vale? Yo los otros no los he jugado. No sé por dónde es esto, pero... ¡Oh! Me cago en su muerte. Coño, me susto me ha dado. Hostia, me susto me ha dado. Con la luz encendida no da el mismo rollo, pero bueno, ¿tengo que subirme aquí o algo? No, no. No puedo. Bueno, como venga el bicho por aquí. ¿Qué? ¿Cuánto me queda de luz? Casi nada, ya mismo se apaga. Ya, va detrás nuestra. Corre, corre. Corre, taxis, corre. No seas desgraciado. Que ahora coja el soy giral, ¿no? Me va a pillar. Ah, pues no. Qué bien, no has pasado. Vale, esto con el enfrentamiento. Ahí está, la luz. Corre, corre. Corre, taxis. Muy bien, muy rico. A ver, viene el bichito. Bueno, venga, vamos. Qué chulada la iluminación, ¿eh? Y eso no está al máximo. Comenta. Gráficos inmersivos. Está muy chulo, está muy chulo. Vale, ¿y ahora cómo subo yo por ahí? Me cago en la leche. Corre, 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 corre. ¿Qué tengo que hacer aquí? Espérate, ¿cómo lo subo yo ahí? Espérate, ¿por aquí hay algo? Vale, por aquí no hay nada. Ah, la luz esa. ¿Quién era? Luz asquerosita. Ah, por ahí es. Me lo podías haber dicho antes, ¿eh? Yo creo que está el marido o el padre. El padre es niño. El auténtico padre. Me ha puesto los cuernos a... ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Estoy muerto, estoy vivo. He parido en el agua. Well done, precious one. Está celebrando el cumpleaños de la niña. Niña poderosa. Así sea la protagonista. El chiquillo va a nacer, que va a aparecer un Picasso. Va a aparecer un cuadro cubista. Comenta, qué agobio. Me asfixio hasta yo viéndolo.
¿Qué le pasa? Se hace caca. Dios, claro, es lo que yo pienso. ¿Little one? No, no, sorry. Adiós. ¿Será el chiquillo el fantasma? I'm sorry, my love. Just let me know you're right. El árbol de la vida. ¿Podremos llegar al árbol y saber si hay cerilla? En realidad este juego va de buscar cerilla. I hope I didn't hurt you. No, no llegó, ¿no? Ahí llegó. Hay algo ahí. Who are you? What do you want? Espérate, a ver si podemos subir. Está claro que hay que subir, ¿no? ¿Hay algo ahí? No, no. Me ha engañado el espíritu ese. Águilo multimedia. Comenta. Por cierto, el mando que compré de Power ha durado 2 meses. Y eso, pues yo... He tenido que recurrir al de 360. Pues yo tengo el mismo, así que irá por el mismo camino acá, porque se le ha roto el joystick izquierdo. A ver, aquí hay algo. Estoy jugando exactamente con el mismo, ¿verdad? Que este, ¿verdad? Pues... irá por el mismo camino, pero bueno. Hasta donde llegue. Mientras, pues intentaré limpiar los otros. Águilo multimedia. Comenta. Sí, el izquierdo. Todo lo contrario a Drifting. Bueno, que dure lo que dure ya. Ahora, lo mismo no tienen garantía todavía, ¿eh? Yo no sé cuánta garantía dan a un mando, pero... si te ha durado 2 meses... quizá... puedas pedir que te lo cambie. Pega tirones al ordenador y este juego no debería darme tirones a mí. Águilo multimedia. Comenta. Es que no hay mandos de Xbox originales ni en su tienda siquiera. It's not good, Miss Trion. Not at all. We may reach her, but... he will not. Fuck. Vale, que el doctor se piró. Vamos a buscar cerilla. ¿Qué ha pasado? Oh, Christ, this feels good. Dios, qué bien. Don't drink too much. And fill up the flasks, bottles, whatever you have. Se bañaron con pelotas aquí. Y si me tiro aquí habrá algo guay. Habrá... cerilla acuática. ¿Existen las cerillas acuáticas? Pues sí, creo que sí. Toca un cocodrilo. Espérate. No desvías del camino. Ay, mira, si se quedan mis huellas. Qué chulada, eh. Y este juego al máximo tiene que ser un flipante. Espérate, vamos a buscar cerillas por aquí, que tiene que haber algo, ¿no? Una cerillica. Nada. Águilo multimedia. Comenta. Si en apartado gráfico puedes usar DirectX 11 o Vulkan, mira bien en las opciones. Yo... no sé, pero esto mola mucho, ¿eh? He tocado eso y ahora va 1000 veces mejor, mucho más fluido. Espérate, antes de meternos por allí. Está claro que es por aquí, a ver. El podómetro. ¿Qué es esto? Esto es un portal, ¿por qué no se activa? Bueno, pues tocando eso se ha mejorado. El DirectX 12... yo creo que mi tarjeta no... en teoría es compatible, pero no... no va bien. Es una 1060, ¿eh? Que está ya más que desfasada. Pero aguanta el tirón con 1080. Y para retro...
Christ Almighty. Dios mío. Don't go near it. No te acerques, Tassi. Follow. Hope. Life. Hombre, yo si fuera Tassi. I think she's trying to help us. No le haría caso a una estatua de duda. My God. León. Nada de Dios. A un puto demonio. Esos son locas. Bueno, León es más sensato. Hombre, yo de vosotros si veis que una estatua de duda o incita a acercaros, no acerquéis mucho. 4 de marzo, 1937. Soy Tassi Trianon. I survived the crash of the plane Cassandra. With me are Hank Mitchell, Yasmin Chabani, Dr. Anton Metzier, Leon De Vries, and Malik Tamboura. My husband Salim and others are in a cave near the crash and need help. Some have died. Richard Fairchild could not handle what we saw here. He ran. Alex Sterling has gone after him. We can't wait. We must do something that is utter insanity. Hank Mitchell, our leader and my friend, was badly wounded by a creature in the fort. Yasmin calls it a ghoul. A flesh-eating monster from desert legends. Bueno, pues she may be right. Lo que hace es un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Si queréis os lo explico. ¿Lo explico el resumen que hemos hecho? Pues nada, que nos hemos estrellado. Que nos hemos quedado atrapados en una especie de cueva y que están heridos, entre ellos Salim, que era su marido. Y bueno, lo curioso es que ella no se acuerda de nada de esto, porque nosotros hemos empezado con el avión. Después se supone que el accidente, pero todo esto ha pasado después. Y ella ha aparecido en el avión después de todo esto. Y ella ha dejado aquí con su letra una especie de aviso o de recordatorio. Y nada. Vamos a investigar un poco más antes de irnos ahí. Buenísimo, ¿eh? ¿Cómo se ve? Está muy, muy, muy molón. Hay algo por ahí atrás. ¿He escuchado algo? Nos encontramos, mira, aquí seguro que hay cerilla. Ahí está mi cerilla. A ver aquí qué hay. ¡Ey! Una nota. A ver. Alexander Melville Sterling, este es el doctor, ¿no? El dinero, papá, el británico, necesita visado. Viaja desde Croydon con nosotros. Alex Sterling, hijo de Robert Sterling. Él pone el dinero, creo que viene con nosotros para sentir que es el jefazo y que vive una aventura, no que no es el médico. Me encontré con él en Mayfair, alegre y encantador, dispuesto a arreglársela. Jura que sabrá cuál es su lugar y que seguirá todos nuestros consejos. Ya, me lo creeré cuando lo vea. Quizá deba dejar las discusiones a Rachael. Que den por culo. Se dice Raquel, ¿no? Pero Rachael. Bueno, Rachael es masculino o femenino, no tengo ni idea. Sabe cómo llevar las clases altas británicas. Hay que hacer que esté a gusto, pero sin darle un trato especial. No puede viajar sin su secretario personal. Eso no es un buen comienzo. Bueno. A ver. I'll admit he fits in better than I expected. Reconozco que encaja mejor de lo que esperaba. Pero estos tíos Tassi están podridos de pasta, ¿me entiendes? Les da una confianza que atacaga, como si el mundo tuviera que hacer lo que ellos digan. Bueno, vale. Comunistas son, qué comunistas, pero ven que cogen el dinero. A ver, hay cosas guays. Nada, no. Somos comunistas, pero nos gusta el dinerico. Somos liberales, pero nos gusta la pasta. ¿Y por aquí hay algo? Chiquillo. Ah, pequeña, la hija, pero está que es la hija del futuro, no entiendo ni mierda. Yasmin, espera. La criatura de la fortaleza, un ghoul, dijiste. Mira, Yasmin le responde, no sé, solo es una historia.
También dice que se aparecían en tumbas y lugares donde hay muertos y comían carne humana. Demonios expulsados del paraíso. Pues muy bien. A ver, ¿podemos escalar? No podemos escalar. No nos han dado esa habilidad. Vale, ha mejorado un poco el rendimiento porque ha bajado un poco la calidad gráfica. De ahí lo de resolución dinámica. Pero vamos, yo no noto, yo noto que va guay. Se oye algo por ahí, ¿no? Ahí arriba un campamento o algo. Vale. El podómetro no funciona. Vale. Está claro que ha viajado en el tiempo o algo parecido, ¿no? Vamos a correr un poco. Estamos un poco... Hay una radio por ahí. Ah. Tassi. Tassi. Hello. Contesta. Yes. Moza. Yes, I'm here, doctor. Aquí estoy, doctor. So me alegra mucho escuchar voice. Su voz. Ah. Bailar. Still... Vaya, veo que sigue. Moza, ¿dónde está? The Oasis. El Oasis. Ya hemos estado aquí. ¿Qué nos pasó? Acabo de leer algo que escribí, hay un espíritu de luz, la he visto, un rollo macabrío que me están contando. Moza, se lo explicaré todo. Venga al pueblo. Río, río. Hemos encendido una fogata. Muchas gracias, doctor. Licenciado. Me desmayo. Me dio una medicina. ¿Qué me pasa? Porque está embarazada. No estoy seguro. Necesitamos instrumentos de diagnóstico, manuales de referencia. Libros. Necesitamos libros. Contrólese. Evite cagarse encima. Doctor. Shit. Bailar. ¿Qué? ¿Qué hay algo, no? No hay nada. Bailar. Vámonos, moza. Que te espero, doctor, en el pueblo. Va a bailar un chachachá. Esta luz. Oh, qué bonito el desierto, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? En Almería se ve muy bonito la duna. Chulísimo el juego. Creo que había una versión de este juego. No para estarla. Realidad virtual o me lo he inventado. Yo creo que me lo he inventado. A village. People. A way home. Paris. You love Paris. We'll go walking in the Luxembourg Gardens. Me encantará París. Iremos a pasear por los jardines. Te enseñaré dónde jugaba Alice. Esa es su hermana, ¿no? Sé fuerte, Marinita. Por favor, sé fuerte. Please be okay. Estoy escuchando como cuando se vuelve loca, ¿no? Ah, ¿por aquí hay algo? No hay nada. Tiene una pinta de que nos va a saltar lo que sea. ¿Eso qué? Oh, qué bien escojo los caminos. A la primera. ¿Por aquí podemos ir? No. Aquí abajo. Cuidado. Ese sonido que le echa, ¿eh? Aquí pitarde al juego que... Pues está cargando contenido. Bueno, está cargando cosas del disco duro. Madre mía, qué pedazo de bicho, ¿eh? Cuando llegamos al pueblo, podrás conocer al doctor. And Yasmin. She's from Algiers. Hey. She's nice. And we'll figure out what's wrong with me. Toma. All will be ¿Se ha muerto? All will be ¿Usted se ha muerto? ¿Lo hemos pisado? Muere.
Creo que lo hemos reventado. Oye, pues muy bien. Los insectos buenos son los insectos muertos. Qué destructivo soy. ¿Dónde está el fuego? Ya no veo nada. Águelo multimedia. Comenta. Hazte con disco sólido cuando puedas permitírtelo. No. Lo vas a notar y a agradecer una barbaridad. Bueno, este, para ser verdad, creo que está instalado en uno sólido. Yo tengo dos discos sólidos. Pero es que son pequeñicos, no son muy grandes. Son de 250 solo. Cuando pueda me haré. ¿Cómo? ¿Cómo? Me haré con alguno grande, pero ahora mismo no puedo. Precisamente, ¿es por aquí? ¿Por dónde es? ¿Por dónde se abre el portal? ¿Por aquí? Bueno, será por aquí. No hay otro sitio, ¿no? Águilo multimedia. Comenta. Son caros, sobre todo los sólidos de mayor almacenaje. Son odiadamente caros. Claro, yo por eso me compré uno para el disco duro, digo para el sistema operativo, y otro para renderizar cosas rápido, pero... Hombre, mi intención es cambiar cuando se pueda, pero bueno, si no se puede... Pero bueno, ¿y por qué tengo que ir por aquí? Vamos a investigar un poco antes de irnos por esa zona. Solo un momentillo. ¡Hostia! No. ¿Otra vez? ¿Dónde hemos caído? Hostia. Christ. We were so close. What the hell is this place now? ¿Dónde he caído? ¿Pero eso es agua? Pero... Ok, Egipto. Vale, no voy a malgastar un botón. Taterrestre. Taterrestre. Son taterrestres. Vamos a llamar. Buenos días. Lo de la iluminación está muy bien utilizada, ¿eh? Está chulísimo. No me esperaba que el juego fuera así. Hasta que no. ¿Qué es la moza esta? A ver, ¿tiene algo debajo? No se le puede ver. ¡Oh, qué poco realismo! ¿Y estas puertas también se pueden abrir? No, estas no se pueden abrir. Esas no funcionan, solo hay un camino. Voy a mirar de todas maneras bien, vaya a ser que haya... Tengo aceite. Tengo 6 cerillas. ¡Qué bárbaro! ¡Buenos días! ¡Hostia! Madre mía, la que va a caer aquí. Cambio climático. Cambio climático. ¿Me puedo esconder en algún sitio? Ay, gracias a Dios está ahí, mi niña. Puede que no sepa dónde estamos, pero al menos sigue estando conmigo. Pues muy bien, pues claro. No vamos a estar juntos. Ok. ¿Esto es un armario? ¿Y con este clase de armario han puesto cerillas ahí? A ver, ¿no hemos pasado armario de estos?
pues yo no he visto más armario. ¿Qué es? ¿Qué cosas más extrañas? Pero bueno, y esta mierda que es. ¿Cómo se lanzaba? Ah, con el otro, con el otro. Se lanzaba así. Cogía así. ¿O esto qué es? Wow. ¿Cómo se lanzaba? Yo no me acuerdo cómo se lanza esto. Hay alguna forma de lanzar objetos, pero no sé cómo es. Será con... Ah, vale, con el R1. No, con el L1. Con el L1. Vamos a... Vale, por aquí hay nada. Ah, la máscara que sale del juego. Que hemos visto por ahí. ¡Ey, aceite! Lo que siempre quisimos. Vale, bueno, ¿esto cómo se abre? Pues vaya rollo, porque a mí no me gusta la fase en otro mundo, no me gusta. O el pozo era muy hondo, o se cayó dentro, ya tuvo mucho tiempo para mirar a su alrededor y preguntarse qué iba a pasar después. Ahora le eso a chiquilla que va a coger un trauma. Joder, qué chulo, ¿eh? Ay, pequeñita. Cada paso que damos parece que estamos más lejos de casa. Feels like we're further from home. There must be a way back. Bueno, algo por aquí, nada por aquí. ¿Eso qué es? Ahora. Aceito. ¿Eso qué es? ¿Eso qué? Una silla extraterrestre. Sí, ya está terrestre. Está llena de pinchos, esto que es. Un mapa. Por aquí le vamos a matar esto y por aquí le vamos a matar aquello. Todo lleno de cosas. A ver qué por aquí. Adiós. No me gusta la pinta. ¿Eso qué es? Comenta. Nos vemos mañana. Buenas noches, buen descanso y mejor despertar a todos. Buenas noches, que descansa. Abuelo multimedia. Que descanses. ¿Qué le pasa? Girar, no puedo leer esta mierda. Está escrito en alemán antiguo. ¿Eso son cerillas? ¿Otra nota? ¿Esto qué son? En tablets de la época extraterrestre. Madre mía, que follón. Ah, esto se puede leer. Bajo el signo de Rano, en el tercer ascenso, en la primera llamada, yo, Ataru, hago este registro. He terminado la comparación de las muestras de la emperatriz y de los huesos de su madre, Santa Atua. Ahora queda claro que ambas eran portadoras de esta enfermedad, aunque no se manifestó en su antepasado. Aunque la pita es suficiente potente como para recuperar los sorteos y tendones. Si no se repite la aplicación, la salud vuelve a deteriorarse. Una única dosis no cura, solamente evita el deterioro durante un tiempo. Temac me ordena que pruebe a aplicarla repetidamente, las cantidades y los puntos de inserción, los horarios en su nombre. Ah, muy bonito, se ha traducido el idioma de la muchacha esta, ¿no? Pues deja ya de gastar aceite, venga. Bajo el signo de Rano. En la primera muestra, Temaco estaba bien. El flujo nutritivo a ambos órganos de generatividad estaba intacto, aunque reducido, y por ello habrían estado funcionales antes de la reparación de la columna vertebral. Sin embargo, desde la entrada de Vitae, los órganos están completamente debilitados, por lo que no se ha restaurado la sustancia. La enfermedad degenerativa les afectó de forma permanente antes del inicio del tratamiento. He preguntado si debo preparar
un informe para la emperatriz, pero Temaco dice que es innecesario. Por supuesto, tiene un interés meramente alquímico y no es motivo de preocupación, ya que ella es eterna en su nombre. Bueno, muy rico. Sociedad feministoide, embrista. Yo he visto esto en algún sitio. La mujer de los ases. Ah, sí. Es una extraterrestre guays. Esto no señala nada. ¿Y esto qué es? Pollo. ¿Eso qué es? Mira, empieza los rompecabezas un poquitín más complicado. A dónde va esto. A ver. ¿Y esto para qué sirve? ¿Abierto o qué? Espérate. Se abre algo, se cierra algo, pero no sé el que más me investiga un poco más. Hostia, esto cae. Parece una silla de un dentista. Vamos a buscar cerilla. Ah, mira, una tablilla. Esta no funciona, está rota. Esa está rota. ¿Esto qué es? ¿Qué utilidad tiene esto? Ninguna. La chama aquí la sienta. I'm so glad you're all right. Vale, ¿y esto qué es? Nada. Vale, el único dispositivo que funciona es este. A ver, mira una tablilla de esta, nos van a explicar. Que va el rollo este. Ylander, septarca de la fortaleza encendida, ha enviado mensajeros a las islas exteriores con el pretexto de una misión comercial a pesar de nuestra advertencia previa. Recomiendo que traslademos tres puños del segundo regimiento a las islas de inmediato. ¿A dónde meterán esos puños? Gente. En cuanto al asunto del material cosechado, se ha sugerido que con el desarrollo de la nueva sala disminuirá la necesidad de ese material. Creo que eso es tener poca visión de futuro. Esta nueva capacidad sin duda significa que tenemos la libertad de aumentar el número de fábricas, con lo que podremos aumentar enormemente nuestra capacidad de defensa, así como el nivel de vida en todo el imperio. Estos nuevos conocimientos son un regalo. Lo más acertado sería hacer uso de ello. Dígame qué debo hacer, gran emperatriz, e informaré al consejo de su decisión. En su nombre eterno. A su felpudito. Pues muy rico el felpudito. A su felpudito, este también está roto. Este que debo volverlo, como el mando de abuelo multimedia. ¿Toca aceite? ¿Toca? Me encuentro encerrada de nuevo. Un día no debería ser un problema, pero siento que desperdicio cada día que pasa. Hay mucho que hacer. Temaku me dice ahora con el Vitae: tengo toda la eternidad, pero la gente depende de mí. No. Siempre hay algo. Invasión, rivalidad, enfermedad, penuria. Tengo un deber. Muy rico. Quizás debería terminar estas sesiones. Ahora he encontrado una forma de estabilizar la enfermedad. Debería estar eufórica, debería aceptar mi destino y seguir adelante. Es una esperanza tan remota que puedan encontrar alguna forma de curarme, que puedan encontrar alguna forma de concederme mi mayor deseo. Vale, entonces cada vez que lo toque me cuenta historieta. Es que lo último no lo he leído. Ahora es eterna, dice Temaku. Ahora no necesita un heredero. Ninguno de ellos lo entiende. No se trata de política ni de asegurarse un futuro. Esto no es por el imperio, es por mí, solo por mí. Ah, vale. Se supone que se cree que está dando guarda a su hija, el hijo de la emperatriz infantil de fantasía. Hay que ver. No ha respetado ni un icono de los 80.
Se ha cargado a la pelota infantil. Vale, vamos a coger el cacharro este. Exactamente no sé qué mierda hace, pero cuando lo cojo pasa algo. A ver, ¿hay una puerta o algo? No, no. Andaloso, ¿no? Se ha abierto aquello, ¿no? Este. Ah, y esto se ha iluminado. Pero este ya lo hemos leído. Muy bien. Aquí no. Este estaba roto. Este también estaba roto, ¿no? Este está roto. Y este también está roto, ¿no? Sí. Quería asomar, pero he andado. Vale. Vamos despacito. ¿Qué le pasa al juego? ¡Hostia! Bueno, a mí el rollo este que empiezan a dar aplicaciones a alien. Porque en teoría aparece una civilización alien, ¿no? Pues le quita un poco de gracia, porque lo de lo sobrenatural no se tiene que explicar. Para mí, ¿eh? Porque le quita un poco de aura molona. Sí, oye. Vámonos, vámonos. Vale, no, el juego es lineal, desde luego. ¿Puedo cerrar esta puerta? Me pongo nervioso. Vamos a cerrar la puerta. Ahora sé que venga el bicho. Madre mía, la de chorraíta que hay aquí. Me la voy a cargar toda. ¿Toca? Bueno, espérate, espérate. Vamos a investigar antes, a ver qué hay por aquí. Los cubos del poder. Para tomar bien. ¿Qué hay ahí? Espérate, no. Salud. ¿Tengo que llegar ahí? Otra brecha, podría ser salida. Pues sí. Effective Wonder. Maldita silla alienígena. Tenéis la culpa de todo. Espérate, vamos a leer las tablillas. Seguro que hay tablillas por aquí. No hay información. Aquí hay información. Bajo el signo de Idu, en el primer ascenso, en la octava llamada, yo, quita, hago este registro. La configuración de la nueva puerta de prueba se ha retrasado debido a un fallo en el nodo secundario. Mihara,
Debes terminarla en el siguiente ascenso, tal y como te han preparado para hacer. Coloca el orbe en el centro, selecciona los símbolos de enfoque para este alineamiento. Dos células enteras de Vitae, será I. Hay que colocar un orbe en el centro. Luego los símbolos de enfoque para este alineamiento. Y dos células enteras de Vitae. ¿Qué coño es Vitae? Recuerda las selecciones de Temaku, Mihara, domina el orbe. Tu concentración y tu disciplina serán lo que abra el portal y permita que se envíen objetos a través de objetos, ¿no? Muy bien. El orbe. ¿Esto es un orbe? Y... uy. ¿Será esto? No sé si es esto. No, será más bien esto, ¿verdad? El orbe. Oh, mola, ¿no? El orbe, ¿no? Parece que se está despertando. A ver, aquí hay un mapa de lo que tengo que hacer. Tengo dos triangulitos mirando hacia arriba y un tercero al fondo y en medio el orbe. Vamos a colocar el orbe en su sitio. Vale, el orbe aquí. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver, pon las cosas en su sitio. ¿Y el orbe? ¡Hostia! ¡Se ha cerrado! Y ahora, ¿qué tengo que hacer? No me acuerdo del mapa. Tengo estos dos triangulitos. El triangulito ese. A ver. Tengo esos tres simbolitos. Y supongo yo que simplemente colocar. Ya está puesto, ¿no? Suerte tengo yo. Vale. ¿No? No es este. Seguro que no es este. A ver si es haciendo esto. Ah, vale. ¿Y cuál es el orden de estas cosas? Espérate. Aquí hay otro. Espérate. Vale, pues no me acuerdo. Tengo que quitar el orden para ver el mapa. Qué desastre. Venga, vamos a coger el orden. Y el chiquillo ahora, la chiquilla dando la lata. It isn't Arabic or Tuareg or Ottoman or anything I recognize. Ottoman, vámonos. Coger orbe, anda. A ver qué simbolitos son los que ponen. No me he fijado los simbolitos. Abre. De verdad, qué forma de hacernos perder el tiempo. A ver. Yo no veo nada. A ver. Creo que es el de la curva de izquierda. No los veo porque el tercero no se ve bien. Vale, de la curva el primero. Luego el tercero es como tres garritas, ¿no? Y el del fondo no lo veo bien. Pues macho. Vamos a colocarlo en la máquina antes de colocar el orbe y ya está. Creo que, a ver, este va, está bien ahí. La tragarrita está bien ahí. Yo creo que este. He probado con ese. Yo creo que no. Espérate. A mí me da la sensación que este. Parece un teléfono. A ver si hay otro. Ah, vale, este no es el de arriba. Lo estoy viendo. Es uno de estos, pero. Uno. Este puede ser. Yo creo que este. A ver, será este. Sí. Qué bueno soy. ¿Ahora qué? ¿A qué tengo que darle?
que tengo que colocar. Se supone que esto viene aquí. Y aquí tengo que colocar. Un objeto, pero... ¿Qué objeto? ¿Qué ojete? ¿Cuál es el problema de esto? Y no lo puedo desactivar ya, ¿no? Vale. A ver. Vamos a hacer la prueba. Y aquí abajo, ¿qué hay que hacer? Poner algo aquí, una especie de vasita o... A ver, esto le da energía al conducto este. Bueno, vale, y como leche... Pero, ¿le puedo dar a esto? Vale, se desactiva y está. ¿Puedo cogerlo? Vale, bueno, tiene energía. Y ahora supongo yo que aquí hay que colocar el volondrio. Hay que colocar aquí el volondrio. El orbe, ¿no? Ahí se puede colocar. Hay algo por aquí para colocar allí. Necesito otro orbe, ¿no? Espérate, esto da energía a esto. Una especie de... ¿qué? De casco. ¿Qué más necesito? Espérate, vamos a leer... Hay otra tablilla aquí, ¿eh? Vale, vamos a mirar ya. Vale, un signo de duda, la configuración. Necesito otra, otro volondrio. Pero ¿de dónde saco el otro? Vale, lo voy a dejar aquí. Porque tampoco me hace falta que vaya por ahí dando vueltas. ¡Hostia! Qué tonto, ¿verdad? Qué tonto. Algo por aquí tiene que haber otro volondrio. Este no se ha activado. Tiene un simbolito. Ah, ahí está. ¿No? Bueno, hay que bajar abajo, pero no sé cómo será. Chiquillo, ¿cómo está? Chiquillo, ¿cómo está? I keep wondering if I died in that crash. Oh, claro que ha muerto. But this can't be hell, because you're still here. Oh, claro. And it's sure as hell isn't heaven. Oh, claro. Vale, hay que abrir esta puerta. A ver si hay simbolito con esa forma. Porque por aquí... No creo, ¿no? Tenemos que volver por aquí o algo. Esta puerta se abre.
sonaba una puerta. Vale. Por aquí ya no hay nada. No hay que volver, no hay que volver. Por aquí no hay que volver. Vale, vamos a buscar simbolitos. A ver, ¿qué simbolitos de esto? ¿En espiral? No. A ver, si cierro esto. Vamos a dar una vuelta a esto, a ver si hay que hacer... No, eso parece activo. A ver. Pero aquí va un orbe, ¿no? A ver. O el orbe va... Allí pone... Ah, pero si estaba allí puesto. ¿Son armaritos? No, no son armarios. Pues macho, no tengo ni idea ahora mismo. Pero qué caza. Este era el de allí, ¿no? Sí, claro. Toma, te lo dejan bastante claro. A ver, si cambio de... No puedo, no puedo cambiar. Está activado. ¿Qué tendré que colocar aquí? Eso, y ahí que hay en medio. Triángulo. Yo creo que esto, el orbe este. Pero yo no he visto nada por aquí, a ver, algo alargado. ¿O esto se puede coger? No. Vale. ¿Será esto? No puedo cogerlo. ¿Será esto? No creo que esto sea un objeto importante. Si lo puedo lanzar, sí. A ver, vamos a ver las instrucciones otra vez. A ver qué es lo que se nos escapa. Colocamos el orbe, selecciona los símbolos de enfoque para el alineamiento y dos células enteras de Vitae. Recuerda la escena de Temaku. Domina el orbe y tu concentración. De Vitae, yo no he visto el Vitae ese por ningún sitio. Esto. Vitae, pero... ¿Qué coño era el Vitae?
está claro que no lo tengo, así que venga, vamos a buscarlo. El hechicero orbital. Tendré que coger el cacharro este, pero si lo cojo se cierra la puerta. Puedo coger. Parece energía de esta, pero... Porque donde estaba la emperatriz infantil, aquí. Vale. ¿Un vitae? No. No me interesa, no me interesa. Supongo yo que lo del Vitae será esto. Pero necesita dos puntos. ¿Y por qué no puedo andar para allá? ¿Queda energía o cómo es? Porque aquí hay un funciona con dos. Aquí no hay nada, ¿no? No se pueden ir más puertas y nada. Vamos a llevarnos esto por aquí. A ver si puedo conseguir de alguna forma que esto se encienda. No. A ver. Aquí parece que pone algo, ¿no? Vale, pues tendremos que buscar cacharros de esos. Yo no he visto ningún cacharro de estos por aquí. Así, tiene cierta iluminación, ¿no? Vamos a buscar cacharros de esos. A ver si se me ha pasado antes. Charrita de esto, triangular. Antes he visto algo parecido por aquí. No. Ah, mira, ahí hay uno. Vámonos. Oh. Quita, quita. Me lo llevo. A ver, esto se coloca aquí. A ver. O se coloca aquí, a ver. Vamos a abrir otras puertas. Yo creo que tengo que bajar abajo y hacer algo. Tendremos que abrir esta puerta. Ahí. Madre mía. ¡Hostia! Ahí hay un tío, ¿no? Hay un cuerpo ahí. Hay cerilla, que es lo que me interesa a mí. Esto también me viene muy bien. ¿A qué voy a mentir? Eso me viene bastante bien. Voy a apagar lo que no necesito ahora, farol. Macho, tienen aquí montado. Hostia, este que lo ha pasado. Qué bárbaro. A ver. Cuéntanos tu historia.
glotona. ¿Te doy? Sin saber lo que es. Un vitae. Pobrecillo. ¡Hostia! ¡Me la ha cargado! ¡Está muerto! Me la ha cargado. Pobrecilla. A ver, cuéntanos tu historia. La realidad. There was a white sun at the great gate. Había un sol blanco en la gran puerta. Rajaba el aire y la tierra. A corruption of living flesh. Una corrupción de carne viva se cuela desde el agujero del mundo y convierte todo en ceniza y óxido. The control stones have turned against my kindred, shaping them into floating wraiths of nightmare. Las piedras de control se han vuelto contra mi familia y le han dado forma de espectros flotantes. I am to blame. La ciudad cae. Yo tengo la culpa. My companions took my formula, some to use it to destroy the vitae at the gate, others to infect the vitae pipelines and end the suffering. Mis compañeros se llevaron la fórmula. The gate has indeed fallen, but catastrophically, unleashing energies beyond belief. Otros para contaminar las tuberías de vitae. Still the factory scream. Y acabar con todo este sufrimiento. We efectivamente, la puerta ha caído, pero catastróficamente. Y ha desatado energía fuera de nuestra comprensión. La fábrica sigue gritando. Hemos fracasado de la peor manera. Es mi deber permanecer en mi puesto y ver si puedo encontrar los medios para ponerle fin. No tengo otra opción que usar el vitae. Un océano mantiene viva a la gran empleada. Así que una ínfima porción será suficiente para mí. Si alguien encuentra este registro, que sepa que yo fui el primer traidor Kita, alquimista aprendiz de Temaku. Perdona, nuestra legión. Entonces, bueno, pues muy bien. Vale. Ahí hay otro. Antes de tocar nada, vamos a investigar. ¿Qué es ello? Pero qué mierda hay aquí, todo lleno de cosas extrañas. Con razón se pelean. Eso qué. A la mierda. A ver, ¿esto qué es? No hay nada. Otro rollo para caber. Temaku's early experiments with the orbs. Los primeros experimentos de Temaku con los orbes invocaron una entidad, una criatura que dejó una cicatriz en el mundo y pasó a una destrucción total. La cicatriz tomó forma de una carne viva palpitante. He estudiado el orbe y ahora sé por qué aparece la cicatriz. Creo que puedo usar la misma perturbación para conseguir nuestro fin. I can make use of the same perturbation to achieve our own. Vale, al final que fue el ejército, ¿no? De los Estados Unidos. Al final siempre es lo mismo, ¿eh? ¿Qué pesados son? Los militares, son los militares más malos. Bueno, no te obligas. La rota. Lo han pagado Amazon Prime. A ver, otro rollo. He llevado mucho avance en los huecos entre mis tareas para el Temaku, pero por fin está hecho. Tengo una fórmula que está en armonía con el pulso del orbe. Puedo provocar los síntomas que atraen a la carne roja y con ello vendrá la destrucción canalizada a través de la red de vitae. Esta podría ser la respuesta que estamos buscando. Pues vale, muy bien. Eso está estupendo. La carne roja. Vale. Bueno, venga, vamos a averiguar el rollo. A ver, ¿qué hago? Bueno, corriendo, porque no tengo una pinta de que va a pasar algo. Y que bien montado tenían aquí las extraterrestres. Esta es la que no tenía bien. Pero está la emperatriz. Pobrecilla. Me recuerda mucho a los diseños de Higgins.
Parece como que de las cosas han querido inspirar en... ¿Se puede abrir desde aquí? No, no. Tengo los dos mitades, así que ya no necesito esto. ¿Tiene sombra el objeto que cojo? No tiene sombra. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? No molesta a nadie. Colocamos la orbe. Ya se ha grabado, se ha grabado. Vamos a colocarla. Orbe número 1. Orbe número 2. Y ahora. ¿Qué ha pasado? Ah, que tengo que coger el orbe, ¿no? Espérate. ¿Qué más tengo que coger? ¿Qué me hace falta? El objeto, el objeto. Fíjate que colocar algo a lo mejor. A ver, vamos a coger esto. No llega la energía aquí. ¿Qué te pasa? ¿Coger el orbe o darle aquí? No, aquí ya está dado. Abajo. Ah, es verdad que no tengo el orbe puesto, seré... Ah, sí. ¿Y ahora qué? ¿Me meto yo ahí o qué? ¿Pierde el botón? Ah, vale, ya sé lo que es. Sería petardo. Tengo que coger el rollo acá para activar las puertas, caramba. Vamos a cogerlo. Y este, el rollo este me acabeo. Vamos. Pues cuántos rollos tenemos que hacer, ¿eh? Pero, vamos. ¿Puedo correr con los objetos? Sí, se puede. Ahí. ¡Hala! Cogemos, colocamos el orbe y ya está. Pipa. Hecho. En teoría lo hemos conseguido. Una torre, humo. Es la ciudad. Es lo que me dijo el doctor. El doctor, el de la salchicha. Tengo que salir de aquí. Bueno, pues sí, ya vamos. ¡Corre! Se supone que lo hemos conseguido. Somos los mejores. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Vale, hemos hecho, no sé si hemos hecho un par de horas, ¿no? Una hora y media, casi dos horas. ¿Dónde estoy? Pasado, el presente, esto que es. Vamos a pasar esto. Hasta que estamos en un sitio guay. ¿Esto qué es? Estamos en París. El juego está chulísimo, ¿eh? Es muy narrativo. Mola, un poco locura, pero mola. Mamá.
Mira, ¿dónde está? ¿Dónde está, chiquilla? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué haces, pequeñita? Uno y uno. Pero, ¿cuánto es uno más uno? Pues según la física cuántica, Alice no puede jugar. Alice no puede jugar. Alice está muerta. No te preocupes, mamá. Estoy aquí. Qué chunguísimo todo, madre mía. Qué cacao tiene la cabeza. Vale, ahora sí que lo vamos a dejar porque es como que más termina un capítulo. Alice, Salim, Salim, quickly. No, se ha muerto, de repente. O sea, sí, se murió Alice, pobrecilla. Tan jovenzuela, tanta tasierta que anda. Pobrecita. Pobrecita, pobrecita. La hija de Tasis. A ver dónde está, ¿no? Ya dejamos aquí, este episodio tan molón. ¿La hemos salido todavía de...? Madre mía, está súper... No. Era mucho más grande. No puede ser real. Despierta, despierta. Wake up, Tessie. Pero, ¿este qué rayo? Oh, God, Mother Mary. Dios. What am I going to do? Madre mía. ¿Qué voy a hacer? Madre mía, cómo se ha puesto la moza. Come on. Esta que come sonámbula. Come on. Pull yourself together. Qué chungo, ¿eh? Me dan ganas de seguir un poquito. Espérate, venga, la vamos a dejar aquí. Bueno, venga, a ver si podemos salir. A ver si salimos. Algo es cierto. Shit. Mierda, peso mucho. So heavy. This feels like... Parece que esté de 6 meses. More. Más. Ay, Dios mío. God. Si podemos meternos por ahí, nos vamos a acabar, pero bueno.